Hola a todos, soy Don PJC y esto es Gun, ¿vale? Y bueno, un gran juego de Play 2, de Xbox supongo que también. Y bueno, la verdad es que lo recuerdo bastante. Bueno, no bastante, pero sí como un gran juego de mi infancia. Y aquí vemos el principio, que hemos visto el vídeo, ¿no? De que un nota tenía una cruz y que bueno, creo que eran españoles. Y estando ya pues en América, pues lo que sé, los colonos y demás, pues se llevaron la cruz, ¿vale? Esa cruz de oro, que es lo importante aquí. En fin, leemos esto, Montana, 1880, me llamo Colton Wright, mi padre y yo cazamos para los barcos de vapor que recorren el río Missouri. No es mala forma de ganarse la vida si soportas que tu viejo te levante a patadas cada mañana al alba. Pues nada, empezamos. Bueno, pues como nos imaginaremos. Muy bien. Como nos imaginaremos, el padre es el viejete. Y Ned, se llama Ned. Y nosotros somos el jovenzuelo ese, ¿no? Que bueno, jovenzuelo tampoco es que seamos mucho. Ve con Ned. Cuanta más caza consigamos, bla, bla, bla. Vale. Movimiento, esto para moverte, muy bien, mira cómo te mueves. Uy, el polvo, ¿habéis visto el polvillo que suelta? Esto, por ejemplo, el... Os digo que esto... no sé cómo se llama, ¿vale? Que se haga esto, pero... Que, o sea... Este realismo, ¿vale? Porque esto es algo realismo, o sea, tú corres por la hierba y algo así... Sobre todo en el oeste pasaría, ¿no? Pues bueno, esto, el Infamous Second Son, no lo tiene. Ya os lo digo yo. Vamos, Cole, ven aquí. Muy bien. Muy guay, chaval. Qué guay. Mira, mira los pajarillos. Por aquí. Nada, vamos por ahí. Me tengo que adaptar a los controles todavía, pero bueno. Vale, aquí tenemos una caída. ¿El qué? Ah, mira, ahí está, vale. Un alce. Creo que es un alce, ¿no? O un ciervo. La verdad es que no sé distinguirlo. Creo que es por la cornamenta. Pero no lo sé con seguridad. Bueno, creía que íbamos a tener lo que cazar nosotros. Pero bueno, podemos saltar bien. Codornices. Le prometí al cocinero que le llevaría alguna. Dispara. Desenfunda tu arma. Vale, RT para desenfundar el arma. RT. Vale. Y RT para continuar. Vale. Y disparar, vale, también se dispara. Vale, sí, sí. ¡Oh! Del tirón. ¡Oh! Sí, señor. Sí, ven para acá. ¡Ay! Se... ¡Ah! La tengo en mira. Ahí está, chaval. Has pillado, ¿eh? Perfecto. ¡Uy! ¿Eso? Cuchillazo. A lo cojo. Círculo. ¡Oh! ¡Madre mía! Desenfunda rápido. RB para entrar en el modo de desenfundar rápido. ¿Qué? Ah, mira, y si hacemos así. Oh, sí, señor. Vale, el desenfundar rápido, supuestamente. Wow, sí, señor, ¿eh? Guay, ¿no? Digo yo que sí. Vamos a cazar unos cuantos alces. ¿Lo ves? Estaba yo. Bien. Mata a todos los lobos. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde están? ¿Van a venir por ahí? Bueno. Ahí está, chaval. Es que soy un crack. Uy, ¿cómo se recargaba? No, así es, cambio de arma. ¿Cómo se recargaba? Eso es para agacharse. Cantimplora, vale. Esto es para recuperar vida. Es para arriba. Salta. Mira, mira cómo salta. Vale, triángulo para nada. ¿Y cómo? Ah, vacío. Vale. Oh, mira, chaval, la primera persona. Vale, ya sé cómo se recarga. Vale. Me estoy haciendo todavía los controles, así que perdonadme. Porque cuesta, ¿vale?
Una vez acostumbrado a usa la mira, que es así, mata a dos codornices. ¿A dos codornices? No, a dos alces, ¿no? Dos codornices, ¿por qué le he ido? Vale, allí vemos a uno. ¡Pum! 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 Perfecto. Te mataría a ti también, pero tampoco vamos a matar a Tokiski, ¿no? Si hacemos así, nos levantamos. Guay. Más lobos. Vamos a cambiar de arma. Mata a todos los lobos. Vale, 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 vale. Ahí está, chaval. Los disparos son un poco raros. Ay, tío, me lo quitas, viejo. Ahí está, chaval. Cuerpo a cuerpo. Y ahí le he dado. Vale, ¿dónde está? Aquí tenemos a otro. Ahí está, chaval. Si es que soy un grande, ¿eh? Bueno, pues me cae bien el señor de las barbas, ¿eh? Bueno, verá, un lobo al cuello y lo va a matar. Seguro. Bueno, chaval. Un lobo, sí. Claro que sí, ¿habéis visto la salivilla que hay? Ostras, chaval. Ostras, chaval. Le ha pegado un zarpazo. Tenemos que ir para... Ah, y coger esto, ¿no? ¿Cómo lo...? Ah, con I. Vale, ya, ya, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Madre mía. Madre mía. No, ¿cómo se rueda? Se tiene que rodar aquí, ¿no? Madre mía. Venga, cara, duele más. Madre mía, muerto. Del tirón, yo creía que iba a ir a por mí o algo. La cacería superada. Muy bien, continuar. Sure took your sweet time. I was just admiring your rifle. Bueno, me quedo con su rifle. You're too damn ornery to die. Mala hierba nunca muere. Well, it prides me to see us rubbed off on you, Plenty. Qué guay. In this world, pure cussedness will carry you farther than a Comanche's pony. Guay. Here's our payday. Bueno, pues ahí está el barquito, ¿no? Y vamos a vender. Guau, chaval, la música es buena, ¿eh? Tenéis que... Me voy a callar un poquito. Gan. Tenéis que reconocer que el principio es épico, ¿eh? Wow. Bueno, Morning Star. Star. Bueno, eso parece un trabelo, la verdad. Esa chica no parece una chica, parece un chico. Pero bueno, es una chica de compañía. Espera aquí. Bueno, 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 las compañías de mi padre. Y van a una habitación. ¿Qué pensará el hijo? Hombre, nosotros sabemos que va... Bueno, 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 qué secretismo. Ese ahí hay pinta. Buena pieza, hijo mío. Ciertamente el señor te ha bendecido con el talento de una excelente puntería. No me va mal. Guay. Good day. Red se llama, el nota este. Y yo me llamo Colton. Y el viejo se llama Ned. Si ese es un clérigo, yo soy el rey de Siam. Muy bien. Que no lo perdamos de vista. Primera misión. ¿O no? Mirad el mar, que ya está mejor hecho que el de
Infamous Second Son. Bueno, las tetillas. Dime dónde está puta desvergonzada. Puta desvergonzada. Bueno, 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 vaya tortón, chaval. Hágase tu voluntad, ¿en serio? Hachazo en la espalda, Tomajo. Oh, me cago en 10. ¿Cómo que ahora? Madre mía. Emboscada o algo así, ¿no? Pero estos no son comanches, ¿no? Estos no son... No son indios, ¿no? ¿O sí? Matadlos a todos y encontrad el objeto. Arr. Arr. Bueno. Bueno, ahí ha pillado el primero. Ahí ha pillado el segundo. Aquí has pillado el tercero. Y ya está, ¿no? ¡Oh, chaval! Vale, vamos a cambiar de arma. No, vamos a recargar primero. Así, se recarga así. Vale, ya está recargado. Y ahora esta también la vamos a recargar. A ver. Así. Madre mía, chaval. A mí me... A mí esto, la verdad es que no... Perfecto, en la cabeza. Ahora vamos por aquí. Perfecto. Y de aquí vamos a... Aquí tenemos dos balas. Una para ti. Otra para ti. Vamos a cambiar esa... ¡Guau, chaval! ¿Habéis visto la cabeza, loco? Espaldiña. Espaldiña. Bueno, chaval. ¿Y este qué? ¿Un campero? Hay camperos hasta en el oeste, chaval. Madre mía, sí, esto se ve diferente, ¿eh? A ver, recarga, reload, correcto, recarga. Ah, este no se puede apuntar. Quitar tabla. Bueno, 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 ahora mismo no puedo, sí. Mira, a ver, va a pillar. Pillaste. Agarrar, se podía agarrar, madre mía. Con triángulo se podía agarrar. Este juego lo tiene todo, ¿eh? Need, está aquí, vapor, vale. Nos están atacando. ¿Y ahora dónde hay que ir? Ah, hay que ir para acá. Ah, cañón, guay. Ostras, qué guay. ¿Y cómo veo yo a dónde apunta? ¿Lo ves? Estos son los juegos de verdad que no te indicaban a dónde caían las balas y tú solo tenías que ver a dónde caían las balas. Joder, madre mía. Aunque a mí no me vendría mal una ayuda, la verdad. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ese va a pillar también. Ahora sí, perfecto. Es igual. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Vale, un poquito más para acá. A ver si hay... No. Ahí. No. Ahí sí, perfecto. Ahí me he pasado bastante. Perfecto. Ahí. Bien. Y ahí bien. Perfecto, pues tampoco se me da tan mal, ¿no? Digo yo. Bueno, 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 que nos están disparando desde un fuerte. Y no están tan fuertes. Destruye la barcaza. Sí, sí, loco, pero... ¿Qué ha pasado? Vale, cinemática, ¿no? Bueno, chaval. El Morning está... Bueno, por lo menos está llegando, ha llegado a tierra. Así que eso está bien. Get up here, kid. I need your help. Ya que se puede escapar. Bien. A ver, ¿cómo era? Así era. Vale, ¿y cómo? Vale, es que me están dando... Ah, era así. Vale, era así, chaval. ¿Y esto entonces para qué es? No, ¿y esto? Vacío. Ah, esto será para tirar cócteles molotov. Pum, pillaste. Vale, si ahora hago así, mira. Wow, bebo de la petaca. Habéis visto que bebo de la petaca, ¿no? Pues eso. Y la recupero ahí. Te vas a quedar sin cabeza, tronco.
¡Pum! ¿O no? Aquí arriba, nena, aquí arriba. ¿Aquí arriba dónde, loco? ¡Guau, chaval! Ha volado, ¿eh? ¿Cabeza afuera? No, no ha habido cabeza afuera. Dice que aquí arriba. Tampoco cabeza afuera, porque tengo muy mala puntería. Bueno, 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 Ned necesita mi ayuda, creo. Ah, no, está ahí bien. Vale, creía que le estaban pegando una paliza, ¿no? Desenfundar rápido para entrar en modo, vale. Vale, ya está, que se gasta. Vale. Podríamos beber ahora y vamos a echar un trago. Uy, pillaste. ¡Ah, amigo mío! ¿Y si lo ejecutamos? ¡Uh, sí señor! Está guay eso, ¿eh? Uno menos, otro menos. Y, bueno, chaval, que me lo quita mi papa. ¡Mi papa! Me quedan poca batería, digo. Poca munición es lo que quería decir. Poca batería, eso es del Leaping Dog. ¡Hombre, por favor! Vale, pues va a subir por aquí o mejor. Vale, chaval, han pillado, ¿eh? Han pillado. Ah, vamos, que se han pillado. Has cumplido la misión. Masacre en el vapor superada. Sí, señor. Logro desbloqueado. Madre mía. ¿Cómo? O sea, me he estado mintiendo toda la vida. Coge esto. Es una ficha de alhambra del prostíbulo de Dolores allí. No soy tu padre. Y ahora vete. Ostras, chaval. Se ha quedado sin munición. ¡Wow! ¡Wow! Sí, señor, va a morir, seguro. ¡Papá! ¡Papá, salta! Bueno, pues no sabemos si está vivo, ¿no? A lo mejor está vivo. ¿Y esto qué es? ¡Ostras, ya me acuerdo el nota! Madruger se llama. Chaval, me acabo de acordar solamente por la calavera esta. Bueno, y este es el malo, ¿no? El Red. Bueno, chaval, aquí están... Mira, es el fuertaco, ¿eh? Madruger. ¿Y el objeto perdido? Oh, oh. Uf, madre mía. Se hundió en el fondo del río. Bueno, 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 bueno. El fracaso era inaceptable. Hay que pagar el precio. ¿En serio? ¿La oreja? ¿Van Gogh? Dios mío, yo es que ya no me acuerdo, o sea, del juego apenas. Madre mía, ¿y este quién es? Y yo, gráficamente, está bastante bien, ¿eh? Igual que el padre. ¡Wow! Devuélveme eso. No quería hacerte daño, amigo. Estaba convencido de que estabas muerto. Vaya, si te he dado tres patadas. ¿Quién eres? Mis amigos me llaman Tom el Horrado. Necesito ir río arriba. Han tendido una emboscada a mí. ¿En Morningstar? ¡Diablos! Eso fue hace 3 días. ¿Ibas a bordo? Odio tener que decírtelo, amigo, pero no sobrevivió nadie. Los renegados acabaron con todos. Les arrancaron la cabellera a todos los hombres, mujeres y niños. Malditos salvajes. ¿Por dónde quedaron? Atravesando el paso alrededor de un día hasta el ferry o algo así. Este caballo está en venta. También tendría prisa. Parece un tipo deportivo. ¿Qué me dices de una apuesta? Venga. O sea, una carrera a caballo, ¿no? Monta a caballo. Adelante, chico. Mete los pies en los estribos. Monta a caballo. Ya estoy. No, la verdad es que no. He cabalgado. Mirad el mar. Qué guay, ¿no? A ver. Sigatón. ¡Oh! Se puede disparar. No como en el...
Ojo, mira, estoy conduciendo un caballo y se puede disparar. No como en el Sleeping Dog, que se puede conducir, pero no se puede disparar. Algo inaceptable, ¿no? Pero bueno, entretenimiento a caballo. Vale, venga, ¿y qué hacemos? Sprint para... Sí, ¿cuál es el sprint? LB. LB. Ah, amigo, este es el LB. Espolear. LB, ¿vale? ¿Nota ese acelerador? Vale, y si le doy mucho, ¿veis que la barrita verde baja? Pues porque le estoy haciendo daño al caballo. ¿Lo ves? Podría llegar hasta a matar al caballo si lo espoleas demasiado. Deja descansar un poco las espuelas y el caballo se recuperará, como estáis viendo ahora mismo. Ah, para saltar del caballo. Ah, vale, para saltar con el caballo. Guay, guay, guay. Vale. Muy fácil, ¿no? Demuéstrame que estás a la altura, chico. Vuelve con Tom. En una carrera. ¿Ya? ¿En serio una carrera? Comprobemos lo bueno que eres realmente. Vamos a correr. Nos. ¿Eh? ¿Qué es lo que acabo de decir? Bueno, venga, seguimos. Bueno, si vas así de lento, loco, creo que te voy a superar con creces. ¿Dónde hay que ir? Aquí, mira, eso es munición, tiene toda pinta. Y hay que ir aquí, supongo, ¿no? Vale, guay. Vale, 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 te relajas, ¿no? Así relincha. Mira, mira, mira. Guay. Tres vueltas en torno al prado. No tengo ni idea. Prepárate para correr. Go. Go, hijo de... Hijo... Vale, vale, vale. Así se sprintaba. Vale, madre mía. Vale, es por aquí. Le estoy dejando ventaja más que nada primero para saber cómo es el... El circuito. Mira, oro, chaval. Ahí a la izquierda, ¿lo habéis visto? Vale, esto hay que saltarlo. Guay. Saltarlo. ¿Por aquí se podrá ir? ¿Sí? Bueno, sí, pero creo que es peor. ¿O no? ¿O no? ¡Ojo! Que a lo mejor es un pequeño atajo. Son tres vueltas, así que... Segunda vuelta. Estamos alcanzando. Y vemos oro ahí. Oro del mono. Y seguramente me pasará algo. Vale, estoy forzando demasiado el caballito. Vale, vale, vemos que está detrás mía. Así que vamos a dejar que se recupere nuestro caballo. A ver si se recupera ya el loco este. Caballito, ¿te quieres recuperar de una vez? Por favor. Bueno, pues por lo menos no lo vamos a espolear mucho más. Lo que hay que hacer es no dejarle pasar a nuestro amigo Tom. El honesto, ¿no? ¿No se llamaba así? Creo que vamos a ir por aquí. No me jodas. Venga, 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 chaval, que se muere el caballo. Sí, señor. He ganado. He ganado. Hasta el centro del prado. ¿Por aquí se puede ir? Del tirón hasta el centro del prado. Ya estamos, ¿no? Prácticamente. ¿Por dónde ha ido este? Recuerda que debes usar el ataque de rape o el pisoteo para... ¡Ah, ostras! Vale, 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 vale. Ya sé lo que me dice esto, ¿no? Ah, amigo, chaval, en plan cos. Guay, guay, guay. O sea que me puedo cargar los malos así. Te parto la boca, ¿eh? Búfalo. Búfalo, búfalo. A ver, ¿dónde está? Ahí está, muerto. Aquí matando animales porque sí, está un poco violento, ¿eh? Muy bien, acierta más botellas que Tom. Pues para eso hay que coger la pistola. Go. Pues nada, fácil, ¿no? Fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Porque falla un montón. Pero bueno. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que disparar aquí a los búfalos otra vez. Esos dichos lobos. Vale, 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 vale. Vale, un lobo menos.
Otro lobo menos. Otro lobo menos. Vale, otro lobo menos. Dos muertes por desenfundar rápido. Y más lobos por aquí. Y si hacemos así... Guay. Del Paraguay, chaval. Perfecto, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, chicos, has ganado. Ten cuidado con ella, ¿vale? Se ha portado muy bien conmigo. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Maldita sea, así que has tardado. Pues... ¿De verdad crees que te cedería mi montura sin rechistar? Matemos a este cabrón. Lleva encima mi ficha de no sé qué. ¡Guau, chaval! Creo que van a pillar. A pillar ahora mismo. Vale, ¿y ahora qué? Ya está, ¿no? Mata a Tom y a sus cómplices. ¿Dónde está Tom? ¿Ves el caballo? Pues adiós al caballo. Ahí está, le he matado al caballo, ¿no? Ajá, amigo mío. ¿Qué tal, Tom el Honrado? ¿Cómo te...? Si es que eres tonto, chaval. Si es que eres tonto, Tom el Honrado. Te metes con un nota que te gana todo. Si es que... Tom el Honrado superado. Pues tendría que haber puesto Tom el Honrado y no tan honrado o algo así, ¿no? Hubiese estado mucho más gracioso. Vale, habéis visto el tiempo que ha cambiado, ¿no? Ahora mismo está atardeciendo, así que guay. Y si tenemos suerte, ¿podemos pasar por aquí? No, no podemos pasar ni de coña. Pero sí por aquí, ¿no? ¿O no? Vale. ¿Por aquí puede haber tesoros o algo? No, no, no hay nada. Vale. Y camino a Doug, o a donde sea. Y mira, vemos aquí un caballito muy bonito, que lo voy a montar. Y ya está. Perfecto. Guay, guay, guay del Paraguay. Mira, oro. Ahí a la izquierda esto es oro. Recuerdo que con un pico me parece que podía picar el oro. Me parece, no, estoy casi convencido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tienes suerte, este es mi último trayecto hasta nuevo aviso. Una banda de apaches fugitivos suele estar siempre presente, pondría. No me da tiempo a leer. Han cortado las líneas telegráficas y destruido el puente que sale. ¿Qué los tiene tan revueltos? La nueva línea de ferrocarril entre Doug y Empire atraviesa sus tierras. Si habéis visto una serie llamada... El infierno sobre ruedas. Duke City lleva la ficha a la taberna. Alhambra. Y pregunta por Jenny. ¡Jenny! Eso es lo que dijo Ned justo antes de morir. O sea, nos están diciendo que ha muerto, pero... No es del todo seguro, ¿no? Aunque explotó y demás, así que... Bueno, pero no es del todo seguro. Lo que os decía... Chaval, vaya... Efecto raro. Una cosa que os decía... era... Que vaya gallo, ¿eh? De comentar y de hablar y todo eso. Muy bien. Me lo pasaré bien. Gracias, amigo. Mirad los efectos del rayo. Del sol. Mira, mira, mira. Oh, increíble, ¿eh? En fin, si habéis visto Infierno sobre ruedas, la verdad entenderéis lo de los apaches y lo de los raíles y demás, porque la verdad está bastante bien. Aumenta dinero, estadística y tal. Cartel de Se Busca. Vale, vamos a ver. Bueno, ahora mismo habría que ir por allí, pero no sé. Leer el cartel.
Estate pendiente. Vale, venga, sí, ¿por qué no? Se busca a George Malone, el Bigotes, por el asesinato gratuito de un barbero de Empire tras un mal corte. Fue ser visto jugando en la taberna de la Alhambra. Muerto 10. Vivo $15. Vale, vivo. ¿Y cómo lo traigo vivo? Vivo, muerto. ¿Y cómo? ¿Cómo lo traigo vivo? Vivo, muerto. Ni idea, ¿eh? Habrá que atarlo. A ver. Someter, haz daño a tu objetivo, agárralo y luego pulsa X para someter. Muy bien. Vale, ese es George. ¡George! Vale, y si hacemos así. Y hacemos así. Y hacemos así. A ver, a ver, a ver. Yo lo que quiero... A ver, me cago en ti. Vale, someter. X. Vale, perfecto. Ah, amigo mío. Tu estadística ha mejorado. Control del arma más 2, tal, tal. Efectivo $15. Ojo, ¿eh? Ojo lo que estamos ganando, que parece una miseria. Por cierto, se me ha recuperado la vida completa. ¡Oh! Hablar con Cuprier. Entrar es gratis, el precio es $10 para la ronda 1. Si quieres jugar, te daré 100 fichas. ¿Es el póker? Vale, venga, sí, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal se nos da esto. Igualar, yo ahora mismo pasaría, pero vamos a igualar. A ver, a ver, a ver, no, espérate, igualar, ahí está. Bueno, vamos a seguir de momento, no voy a hacer nada de trampas. Y seguir. Un 4, tío. Vale. Lo suyo es que si hago trampa. Perfecto. Subir a 20. A ver, tendría 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo ve? Perfecto. Escalera. Esto se me está dando más o menos bien. Lo de la trampa está muy guay y ayuda bastante. Y si no te pillan más todavía. Vamos, perfecto. No ha tenido ninguna pareja de... Ni de J, ni de Q, ni de K. Si no, me habría ganado. Así que, perfecto. He ganado. ¿Cuánto he ganado? De dinero, 500. Muy bien. ¿Y eso cuánto en dólares? ¿Qué? ¿En serio? ¿10 dólares por esta mierda? Bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Con este también puedo agarrar. O sea, no puedo jugar, ¿no? No, parece que no. Además, no está en... Perdóname, perdóname. ¡Oh, chaval! Lo suelto con una patada. Muy guapo. Camarero, vale. Y cartel de se busca. Bueno, me está gustando el juego. Así que vamos a ver si podemos buscar a otro. Y la verdad es que tiene una pinta muy, muy buena. Munición de rifle, guay. Y el cartel de que se busca... ¿No se buscaba aquí hace un momento? Bueno, pues estoy yo todo loco, ¿eh? Estoy yo todo loco. Sí, estoy yo todo loco. Así que, bueno, la verdad es que no sé cuánto tengo grabado, la verdad. Bueno, pues veo que tengo unos 40 minutos grabados, así que habré hecho algunos cortes en la partida de póker, seguramente. Habré hecho unos cortes no sé cuánto, para que me quede más o menos media hora, un poquito más seguramente, o a lo mejor menos. Y bueno, en el siguiente gameplay, pues hablaremos con Jenny, creo que era. Y hablaremos también con el tendero y... Ear, Pony Express, que creo que ese va a ser importante porque me parece que nuestro padre lo mencionaba. Así que nada, con esta puesta de sol a la casa, me despido. Y nada, hasta más ver. Adiós. Desenfunda, vaquero.